Lo último en Noticias Caracol. 7:13, lo último lo tenemos con Luis Eduardo Maldonado desde el Palacio. Luis Eduardo, ¿qué ha pasado? Cuéntenos. Bueno, está aquí ya el ministro del Interior, el alto comisionado para la paz, el ministro de la Defensa, la cúpula militar, el director de la Policía Nacional, para dar las conclusiones de la reunión que se prolongó por el espacio de 7 horas en las últimas horas, convocada por el presidente Gustavo Petro para hacer pronunciamiento frente a lo que va a pasar con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, luego de que anunciara que no había pactado ningún cese al fuego con el gobierno nacional. Pues el presidente, a raíz de esto, convocó una reunión en la Casa de Nariño, terminó sobre las 12:30 de la noche, y en ese momento se dispone el ministro del Interior, Alfonso Prada, a hacer las conclusiones. Lo que nos habían dicho previamente anoche, antes de terminar esta reunión, es que el gobierno estaba mirando los mecanismos para derogar el decreto que se había expedido a finales del año pasado, el 31 de diciembre, en el cual se hablaba de cese el fuego con 5 grupos alzados en armas, entre ellos el ELN, el Estado Mayor de las FARC, como se autodenominan ellos, unas disidencias de las FARC, y también en materia de sometimiento, pues cese el fuego con la segunda maquetalia de Iván Márquez, las autodefensas gaitanistas y las autodefensas de la Sierra Nevada. El presidente, según lo decían fuentes presidenciales, habló, pidió explicaciones, qué había pasado, dónde se produjo el cortocircuito, por qué inicialmente se dijo que sí habría cese el fuego con el ELN y por qué el ELN luego niega que se haya pactado algo con el gobierno nacional. Todo listo aquí en la Casa de Nariño. El ministro del Interior será el vocero oficial de esta reunión por varias horas, hasta altas horas de la noche acá en la Casa de Nariño. El comisionado de paz y el ministro del Interior, por supuesto, van a dar explicaciones sobre lo que viene ahora en materia de orden público, en materia de acciones militares, en las zonas donde operan. Donde opera este grupo guerrillero. Se le están dando paso al ministro del Interior, se hace el enlace con el canal institucional y el ministro del Interior, entonces el encargado de entregar las conclusiones de esta reunión con el presidente. ¿Qué va a pasar con el ELN? ¿Qué va a pasar con el cese a fuego? Muchas gracias. Permítanme, en primer lugar, a nombre del señor presidente de la República, Gustavo Petro, de nuestra vicepresidenta, del gobierno nacional entero y de nuestras fuerzas militares y de policía, desearle a todos los colombianos un inicio y un desarrollo de un año nuevo, 2023, lleno de paz y felicidad para todos y para todas. Igual a los señores y señoras periodistas que nos acompañan, muchas gracias y feliz año para todos y para todas. El cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio. Esta decisión es respaldada hoy por el secretario general de Naciones Unidas, por la Conferencia Episcopal Colombiana, por la Defensoría del Pueblo, por el Consejo Mundial de Iglesias y por la comunidad internacional. El Estado Mayor Central, FARC-EP, está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno Nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días. Las FARC-EP, segunda maquetalia, ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz. De la misma forma, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada ratifican su compromiso con el cese bilateral. Con estos grupos se iniciarán los espacios de diálogos sociales y jurídicos en los términos previstos en la Ley 2272 del 2002. El gobierno a su vez valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá, con los cuales se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el Estado de Derecho.
De conformidad con los decretos correspondientes que ya están en publicación en manos de todos ustedes, la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de libertades públicas en todo el territorio nacional. El ELN en varias oportunidades ha planteado la importancia de avanzar en un cese bilateral. El 19 de diciembre, precisamente, luego de declarar el cese unilateral, esta organización pidió que el gobierno nacional actuara en concordancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de responder con un cese bilateral. Bajo este entendimiento, el gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular. Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios. El gobierno nacional no renunciará en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a la búsqueda del respeto por la vida para construir la paz total. Esta es la declaración del Gobierno Nacional. Le doy paso entonces a las tres preguntas que van a formular. Iniciamos con preguntas de periodistas. Abrimos espacio para tres. Santiago Rincón, de Blue Radio. Ministros, muy buenos días, comisionado. Estamos en directo para Blue Radio. Quiero preguntar lo siguiente, y es que usted había dicho que el ELN manifestó de alguna forma la intención de avanzar en ese tema de un cese bilateral. Sin embargo, quiero preguntarle cuál fue el tema, la descoordinación que pudo haber, por qué primero no se decidió en la mesa de negociación como normalmente se hace, como ha pasado en otros procesos de paz, que primero se decide en la mesa de negociación y después ahí sí se publica el decreto y se anuncia. Y lo otro, ministro, si la tregua del ELN terminó el 2 de enero a las 6 de la mañana, en la práctica el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas estuvieron en un cese unilateral estos días. Gracias. Bueno, voy con la segunda primero. No, efectivamente, hoy, además creo que las dos se pueden responder en una sola. Los decretos fueron hechos en forma colectiva, en forma analizada, consultada con nuestras Fuerzas Armadas. Había mucho rumor en torno a que esto no había sido así. De hecho, venía yo en el carro hace unos minutos rumbo a esta rueda de prensa y escuché en vivo y en directo una emisora diciendo que anoche no habían estado los mandos, que nuevamente aquí había descoordinación. Y les quiero decir que hasta casi la medianoche estuvimos con nuestros mandos militares, nuestro ministro de Defensa, nuestro alto comisionado de paz, revisando cada una de los aspectos que hoy estamos comunicando a ustedes. De tal manera que en esos decretos se dice con absoluta claridad que se declara por parte del gobierno el cese bilateral y que inmediatamente se abordará la elaboración de los protocolos correspondientes con cada una de las cinco organizaciones. Estamos en ese interregno. Cuatro de las cinco organizaciones han expresado que inmediatamente abordaremos en las mesas de diálogo sociojurídico el proceso de definición de esos protocolos para comenzar el proceso también inmediato de verificación y monitoreo y veeduría. De tal manera que en ese interregno encontramos la declaración del ELN y tomamos anoche la decisión de suspender
los efectos jurídicos de ese decreto hasta tanto no se reactive la mesa en los próximos días, y en esa mesa vamos a llevar la iniciativa de parte del gobierno de los protocolos, y esperamos que lleven también el Ejército de Liberación Nacional los suyos, para que podamos reactivar el diálogo en torno al cese bilateral al fuego. Por lo pronto, los invitamos a que declaren la tregua ellos como un acto de reconocimiento a la solicitud que motivó esta declaratoria, como lo acabamos de mencionar, la solicitud de las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios que desesperadamente han clamado porque haya un cese bilateral al fuego. El gobierno ha respondido y esperamos que la totalidad de las organizaciones respondan a ello. No hay ningún tipo de cese unilateral, no hay absolutamente nada que se pueda atribuir diferente a estos comentarios que he hecho. Continuamos con Camilo Blanco de RCN Televisión. Ministros, comisionado, buenos días. Ministro, dos preguntas muy puntuales. La primera, entonces, ¿se reconoce que hay un error en ese proceso de no haberlo llevado a la mesa? Y por otro lado, ¿los decretos salieron y el de las disidencias del Estado Central Mayor habla de un proceso de paz, mientras que el de la Marquetalia habla de sometimiento? ¿Quiere decir que ya se les está dando un estatus político a las disidencias de Iván Mordisco? Después de evaluar un poco los hechos de las últimas 48 horas y los de los últimos 50 años, reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que hay que atender o hay que responder de alguna manera. El terreno de las decisiones está en el ELN, lo hemos hoy invitado a que haga una declaración de tregua para que sea consecuente con los requerimientos de las comunidades y las organizaciones sociales en el territorio. Aquí se trata únicamente de buscar la protección de la vida de los colombianos y las colombianas en los territorios, y esperamos que nadie que esté en el proceso de paz total sea inferior a este propósito expresado por el presidente Gustavo Petro. La segunda era. Sí, sí, no, para nada. Nosotros estamos utilizando en los decretos el lenguaje jurídico de la ley 2272 del 2022, que permite diversos caminos. Sin embargo, simultáneamente con los cinco decretos, como ustedes lo vieron, expedimos un decreto adicional que integra la instancia de alto nivel encargada de clasificar y de caracterizar a las organizaciones, de tal manera que una vez se produzca esa decisión definitiva en la instancia que se acaba de integrar, dos de los miembros están aquí a nuestro lado, el señor ministro de Defensa, el señor alto comisionado de la Paz, y también está quien dirige la Dirección Nacional de Inteligencia como complemento de esa instancia. Esa instancia no es un invento presidencial, esa instancia es de creación legal. El presidente lo que hizo fue integrarla con la expedición de este decreto el 31 de diciembre y le adjudicó las funciones que legalmente tiene, que básicamente son la de avanzar en esa caracterización, clasificación. Una vez tengamos la decisión final de la instancia, tomaremos la decisión también por parte del gobierno de cuál es la ruta en la que avanzaremos, si se reconoce el estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley. Continuamos con Luis Jaime Acosta, de Agencia Reuters. Señor ministro, muy buenos días. En primer lugar, ¿qué efectos va a tener la suspensión del decreto relativo al ELN? ¿Quiere decir que se van a reanudar las operaciones militares contra esta organización insurgente? Y en segundo lugar, si es un cese al fuego bilateral, algunos analistas dan a entender o explican que es de dos partes. Es decir, ¿hubo un proceso de negociación, de diálogo con estas organizaciones? Y si se puede saber quiénes fueron los negociadores y los representantes de cada una de estas organizaciones con las que se declaró ese cese bilateral. Muchas gracias. Bueno, el efecto de la suspensión es que el decreto no produce ningún efecto jurídico. Pido excusas a la comunidad jurídica, pero voy a hablarles al pueblo colombiano en sentido gráfico. Es decir, que el decreto no nace realmente a la vida jurídica desde el punto de vista práctico.
razón por la cual suspendemos. ¿Cuál es el objeto de la suspensión? Dar el tiempo necesario para que se verifique en la mesa de diálogo los protocolos que se acuerden para poder implementar en debida forma el cese bilateral al fuego. Solamente cuando tengamos ya totalmente acordadas las condiciones de protocolos, podremos levantar la suspensión y entraría a regir plenamente. Entre tanto, las fuerzas militares y de policía conservan la plenitud de las facultades en la ofensiva frente al Ejército de Liberación Nacional. Lo que habíamos suspendido era precisamente esa ofensiva se mantiene plena hasta tanto no haya un levantamiento de la suspensión que hoy decretamos o que decreta el señor Presidente de la República de este cese bilateral, en particular con esta organización. Bajo la dirección, bajo la coordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, han estado estos diálogos. En los decretos lo decimos y lo expliqué en las últimas 48 horas en extenso, y es que esta declaración de cese unilateral está precedida, primero y lo más importante, de la petición de las comunidades en el territorio para la protección de su vida. Encontramos comunidades en estado de confinamiento o en amenaza de confinamiento, en amenaza de muerte. Encontramos asesinatos de líderes sociales y lideresas sociales en el territorio, y ahí hay un clamor que lleva al presidente Gustavo Petro a declarar este cese bilateral. Pero también, como lo dicen los decretos, están precedidos de la declaración unilateral de cada una de estas cinco organizaciones que han expresado al Alto Comisionado de Paz directamente, por escrito, a través de conversaciones personales de él o de los miembros de su equipo, en los que hemos avanzado en la voluntad clara, o hemos registrado la voluntad clara de estas organizaciones, de someterse al proceso de paz total en los términos que ha invitado el señor Presidente de la República y el Gobierno Nacional. De tal manera que, con fundamento en todas estas expresiones, ojo, con fundamento también en las declaraciones unilaterales de cese al fuego que hicieron buena parte de ellas, tomamos la decisión de avanzar en este camino junto con nuestro gobierno nacional, con nuestras fuerzas militares. Así que les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, es el ministro del Interior, Alfonso Prada, haciendo tres anuncios luego de la reunión del presidente con la cúpula militar, el ministro de la Defensa, Interior y Comisionado de Paz. Primer anuncio, suspende el decreto que había sido expedido el 31 de diciembre, hablando de cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Segundo anuncio, el gobierno le pide al Ejército de Liberación Nacional que declare una tregua, atendiendo el clamor y el llamado de los colombianos para la paz. Tercer anuncio que acaba de hacer el ministro del Interior. El presidente ha dicho que en consecuencia y con la derogatoria de este decreto, las fuerzas militares tienen que reactivar la ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional. Reunión clave hasta esta madrugada acá en la Casa de Nariño. Aún sigue acá la cúpula militar, cuando el gobierno anuncia entonces que suspende el decreto de cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Pero ¿cómo entender todo lo que acaba de señalar el gobierno nacional a través del ministro del Interior, Alfonso Prada? Pues la comunicación a esta hora es con León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación. León, buenos días. Ha escuchado aquí a través de Noticias Caracol, emisión de la mañana, el pronunciamiento gubernamental. ¿Qué le queda de este pronunciamiento que en primera instancia deja la invitación al ELN para que convoque una tregua de acciones en medio del conflicto, señor? Don Carlos, muy buenos días y buenos días para todos los, la audiencia. Sí, el gobierno en esta oportunidad asume una posición tranquila, una posición humilde, reconociendo un error. Entonces, ese decreto con las, en la que, digamos, planteaba o decía que había pactado, digamos, ya una tregua con el ELN, y entonces que iba a suspender actividades frente al ELN, pues lo echa para atrás, pero al mismo tiempo llama al ELN a dos cosas. Primero, a que en el próximo, digamos, ciclo de diálogo que se realizará en México a finales de este mes, según lo anunciaron, se disputa un protocolo
para realmente hacer efectivo el cese bilateral de hostilidades por acuerdo de las partes. Segundo, también dice que llama al ELN a que atiendan el clamor de las comunidades y lo invita a declarar una tregua que seguramente, y dice el gobierno, sería respondida de la misma manera por parte del gobierno nacional. Eso yo creo que es una posición tranquila y humilde frente a un error que cometió el gobierno, y le reconoce al ELN que, bueno, ya hubo confusión y que ellos partieron de declaraciones públicas del ELN, pero no acudieron a la mesa y a los protocolos que habían acordado para tomar cualquier decisión en las negociaciones de Caracas. En segundo lugar, hay un anuncio interesante porque frente a las demás organizaciones declaran que habían conversado con ellas sobre el cese bilateral, varias organizaciones, las otras cuatro, y que a ellos sigue vigente, digamos, la idea con ellos de un cese bilateral de hostilidades con estas cuatro organizaciones, y enuncian también una serie de grupos urbanos con los cuales dicen están haciendo conversaciones e invitan a que se incorporen a este proceso de paz total. Digamos que esos son los anuncios principales de esta declaración del gobierno, y yo creo que recompone un poco la idea. Vamos a ver cómo reacciona el ELN, pero ya el ELN había tenido también una reacción más comprensiva, una reacción tranquila de no suspender diálogos, de no poner en crisis la mesa que se inició en Caracas, sino de decir, esta es una propuesta del gobierno, vamos a estudiarla, la consideramos para estudio, de manera que están dadas las condiciones, según veo, de las dos declaraciones, tanto del ELN como del gobierno, para que el próximo ciclo de conversaciones, se tome este como punto central, establecer un protocolo para un cese bilateral, de manera que esta crisis que ha tenido la negociación, este momento difícil que ha tenido la negociación, creo que lo están salvando del lado del gobierno y del lado del ELN de buena manera. León, seguramente en las últimas horas después del comunicado del ELN hubo intensas conversaciones, llamadas telefónicas, todo tipo de cruce entre esa agrupación guerrillera y el gobierno nacional, y por eso también hoy se habla de la tregua. Pero ¿qué pasa si el ELN no responde a la tregua? ¿O usted cree, usted que conoce el ELN, usted cree que el ELN va a responder afirmativamente al tema de la tregua pedido por el gobierno nacional como una señal? Sería una cosa inteligente de parte del ELN responderle al gobierno nacional con una medida, digamos, de mantener, prolongar el cese de hostilidades que había planteado unilateral, y seguramente con algunas críticas y reclamos al gobierno nacional, pero sería una medida inteligente prolongar ese cese bilateral de hostilidades, ese cese unilateral de hostilidades, aunque el ELN seguramente va a responder, es que nosotros no agredimos a las comunidades, es que nosotros no agredimos a los indígenas, es que nosotros no agredimos a los campesinos, porque más o menos ese es el llamamiento del gobierno. Pero lo real es que el enfrentamiento entre el ELN y disidencias, el enfrentamiento del ELN y el crimen organizado, los herederos de los paramilitares como el Clan del Golfo, lesiona mucho a las comunidades, pues porque produce unas situaciones humanitarias muy difíciles de confinamiento, de desplazamiento forzado, de asesinatos en las regiones, a líderes sociales, a integrantes del proceso de paz con las FARC. De manera que sí es un llamado sensato del gobierno. Y de manera que eso es lo que busca el gobierno, y ojalá esto recomponga un poco todo ese proceso y corrija los errores de improvisación y acción del gobierno nacional. Dos inquietudes para dos rápidas respuestas. Los veedores internacionales quedan en la mitad de un error. Esto desgasta. Y la segunda, el gobierno ha anunciado que reinicia y mantiene sus operaciones ofensivas contra el ELN. Esas dos inquietudes, León. Me extrañó mucho que el gobierno nacional no mencionara a la comunidad internacional en esta oportunidad, porque si otro error que se cometió fue haber metido a la comunidad internacional en esta idea de declarar el cese bilateral de hostilidades de parte del gobierno sin informarle y aclararle que no había tenido una idea y una respuesta de parte del ELN e incluso de parte de otros grupos anticipada al cese bilateral de hostilidades. El secretario general que tiene, digamos, es una entidad muy importante en el mundo, dio una declaración respaldando un cese que no existía.
y eso yo creo que es error, y me parece que debe haberlo mencionado, haberle enviado algún mensaje público del gobierno nacional en este comunicado que acaba de leer el ministro del Interior. Eso me extrañó bastante y creo que en este momento se requiere seguramente reuniones extraordinarias con los involucrados de parte de la comunidad internacional para ver cómo se va a tramitar cada paso de veeduría, porque hubo una manifestación además claro. Positiva de la comunidad internacional. Eso no es fácil decir, claro. Oiga, nos vamos a meter a verificar un cese en el que están organizaciones que no tienen carácter político. Eso fue una audacia también de Naciones Unidas y los metieron en un lío, yo creo, interno a las propias Naciones Unidas. La comunidad internacional. Pues gracias a León Valencia de la Fundación Paz y Reconciliación por esta explicación y claridades frente al pronunciamiento reciente aquí en Noticias Caracol del Gobierno Nacional a través de su ministro del Interior, Alfonso Prada. Muy buen día, señor. Gracias.